brasileños que sufrieron racismo en España. Empezamos con Ronaldo Nazario. En 2005, cuando el 9 recibió insultos de odio con la hinchada del Málaga, el delantero no aguantó y les lanzó una botella de agua. Después, nos vamos a 2014. A Dani Alves le lanzaron un plátano jugando contra el Villarreal y el brasileño se lo comió. Posteriormente, cobró un córner como si nada. Un año antes, en 2013, Paulão, del Betis, fue víctima de cánticos de mono, pero con su propia hinchada. Todo esto sucedió contra el Sevilla. Regresamos a 2014 y nos encontramos a Marcelo y su hijo, quienes fueron víctimas de insultos de muerte y racismo contra el Atlético de Madrid. En 2021 las cosas seguían igual y en la segunda división B al delantero Vinicius Tanque le gritaron de todo, mono, macaco e imitaciones de los mismos, siendo esto contra el Atlético de Madrid. Y el último y más reciente, en 2022, a Vinicius Junior le gritaron mono, Vinicius eres un mono, de nuevo contra el Atlético de Madrid. Definitivamente hay algo que no anda bien en este club. Sígueme y nos vemos.